In nomine Patris, Filii ed Spiritus Sancti. Introibo ad altare Dei. Giudicami Deus e discerni causa mea, degente non santa, a ogni iniquo e doloroso errore. Piacere est Deus solito a me, quale a me perquisse, quale triste sincero, domandi di me iniquus. Limite lucem tua e veritatem tua, ipsa me deducer et adducer in monte santum tu et in tabernacula tua. Et introibo ad altare Dei, ad terra purificati dentro di me. Confitevol tibi incita la Deus, Deus meus, quae tristis est, anima mea, e quale conturbas me? Sei Deo, con anima tu confitevoli, saltare multus me e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deo, qui rectificatio de tutti me. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fece caelum et terra. Confiteor Deo omnipotens, beata Maria semper virgine, beato Michele Arcangelo, beato Ioan Baptiste, Santis Apostolis Petro et Paulo, omnibus santis vobis fratres, qui peccavi nimis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo prego beata Maria semper virgine, beato Michele Arcangelo, beato Ioan Baptista, Santos Apostolos Petrum et Paulum, omnes santos vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriatemi Quio omnipotens Deus, et in misericordia tuis perdonare te, amen. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, beata Maria semper virgine, beato Michele Arcangelo, beato Ioan Baptista, Santos Apostolos Petrum et Paulum, Omnibus santis, et vivi Padre, mea peccavi nimis cogitatione, verbo et opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo prego beata Maria semper virgine, beato Michele Arcangelo, beato Giovanni Battista, santos apostolos Petrum et Paulum, omnes santos, et te Padre, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereato in vestri omnipotens Deus, et misis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem, et remissionem peccatorum nostrorum, tua nobis omnipotens et misericordiamus. Amen. Deus, tu conversus, vivificabis nos. Et tu amicabit. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam. Et salutare tuum damus. Domine, exaudi orationem meam. Et clamor meus ad te. Dominus vobiscum. In Deus mi spiritu. Oremus. Letale, Jerusalem, te convertum facite, omnes qui diligiti seam. Gaudete et cum letitia, qui in tristitia quistis, ut exultetis, et satiemini ab puberibus consolationis vestre. Letatus sum nihis, predicta sum miti, in domum Domini ibimus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Letare Jerusalem, et conventum facite, omnes qui diligite seam, gaudete cum letitia, qui in tristitia quistis,
et exsultetis esse semini ab veribus consolationis vestri. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oribus. Concede quaesumus omnipotens Deus, cui ex merito nostre actionis apprigimur, tue gratia consolatione respiremus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te convivite regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Ecclesia tue quaesum Domine, pensis placatus admite, ut destructis adversitativus et erroribus universis, secula tibi servia libertate. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te convivite regna in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Galatas. Hermanos, escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Mas el de la esclava nació según la carne, y el de la libre en virtud de la promesa. Lo cual fue dicho en un sentido alegórico, porque esas dos madres son los dos testamentos, el uno dado en el monte Sinaí, que engendra esclavos, el cual es figura en Agar, porque el Sinaí es un monte de Arabia que corresponde a la Jerusalén de aquí abajo, la cual es esclava con sus hijos. Mas aquella Jerusalén de arriba es libre y es madre de todos nosotros. Porque escrito está: alégrate, estéril, que no pares, prorrumpe en clamores de júbilo, tú que no eres fecunda. Porque son muchos más los hijos de la abandonada que los de la que tiene marido. Nosotros, pues, hermanos, somos los hijos de la promesa, figurados en Isaac. Mas así como entonces el que había nacido según la carne perseguía al nacido según el Espíritu, así sucede también ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Pues no será heredero el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y así, hermanos, nosotros no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y esta libertad, Cristo nos la ha adquirido. Dios, gracias.
De tantus sumis, predicta sumiti, in nomen Domini Eribus. Fiat pax spiritu tua, et abundantia in turibus tuis. Qui confidunt in Domino, sicut motium, non commover vituri in aeternum, qui habitat in Jerusalem. Montes in circuitu eius, et Dominus in circuitu populi sui, ex hoc nunc et usque in saeculum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a te, Domine. En aquel tiempo, pasó Jesús a la otra parte del mar de Galilea, que es el lago de Tiberíades. Y lo seguía una gran multitud de gente, porque veían los milagros que hacía con los enfermos. Subió pues Jesús a un monte, y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba ya la Pascua, un día de gran fiesta para los judíos. Habiendo pues alzado Jesús los ojos y viendo que venía hacia sí tan gran multitud, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos panes para que coma esta gente? Esto lo decía para probarlo, pues él sabía bien lo que había de hacer. Felipe le responde: 200 denarios de pan no les alcanzan para que cada uno tome un bocado. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Mas, ¿qué es esto para tanta gente? Pero Jesús dijo: haced sentar a esas gentes. En aquel lugar había mucha hierba. Se sentaron pues como unos 5000 hombres. Tomó entonces Jesús los panes, y habiendo dado gracias a su Padre, los repartió entre los que estaban sentados, y lo mismo hizo con los peces, dando a todos cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los trozos que han sobrado para que no se pierdan. Así lo hicieron y llenaron 12 cestos con los pedazos que habían sobrado de los 5 panes de cebada después que todos hubieron comido. Aquellos hombres, cuando vieron el milagro que había hecho Jesús, decían: este es verdaderamente el profeta que ha de venir al mundo. Y Jesús, notando que habían de venir para llevárselo
y hacerlo rey, huyó otra vez al monte el sol. Per evangelica dicta delle anche per nostra delitta. Nostri Cristo. Muy queridos hermanos, si analizamos las dos lecturas de hoy, en este cuarto domingo de Cuaresma, nos vamos a dar cuenta de que hay un punto central, no solamente en lo que son las lecturas, sino en todo lo que debemos vivir, especialmente al celebrar la Santa Misa: el misterio eucarístico. Hermanos, estamos en Cuaresma, preparación, como lo hemos venido diciendo, para la Semana Santa, esa semana en la cual celebramos, o sea, vivimos el misterio de Cristo Salvador. Hermanos, este es el punto central que debemos descubrir en toda esta liturgia. Es el punto central que debemos descubrir en todas las celebraciones litúrgicas que realiza la Iglesia en todo el mundo y en todo momento y circunstancia. Cristo. Y lo digo así, hermanos, con toda claridad y con toda fuerza. Cristo tiene que ser el centro de nuestras vidas. Cristo tiene que ser el centro de toda la vida de la Iglesia, como cuerpo místico suyo que es. Y lo digo así, con énfasis, porque lastimosamente, hermanos, hoy, en este momento que nos toca vivir, no me refiero al hoy de 24 horas que estamos viviendo, sino que me refiero al momento histórico que estamos viviendo. Hay un centralismo exagerado y equivocado en el ser humano. Y la relación con Cristo, pues, o es muy débil, o es equivocada. Muchos tienen una relación con Cristo esporádica, momentánea. Solamente se relacionan con Cristo cuando van al templo. O solamente buscan relacionarse con Cristo cuando sienten una verdadera necesidad. O bien no tienen ninguna relación con Cristo. Hermanos, lastimosamente así se encuentra una inmensa mayoría de seres humanos. Así se encuentra incluso una gran cantidad de católicos. Cuando, hermanos, la relación con Cristo
debiera ser lo central en la vida de todo católico. Y digo todo católico aunque debiera decir de todo ser humano. Porque solo Cristo es el Salvador. Solo Cristo es el Señor. Solo Cristo es Dios y hombre, Salvador y Señor. Entonces, hermanos, nuestra relación con Cristo, como creyentes católicos que somos, debe ser lo más fuerte en nuestras vidas. Y sin embargo, hermanos, vuelvo a repetirlo, adolece. Es una relación muy, muy, muy débil. Muy de vez en cuando. Cuando el católico verdadero debía tener una relación íntima y constante con Cristo. Cristo debiera ser el centro de toda nuestra vida. Y prueba de que no lo es, hermanos. Prueba de que estamos equivocadamente centrados en el ser humano, en lugar de estar centrados en Cristo, es que muchos, siendo católicos, viven angustiados. O viven preocupados casi que exclusivamente por lo material, por lo temporal, por la materia, por aquello que pasa. Viven angustiados en medio de las diversas situaciones que se van presentando en la vida. Situaciones de todo tipo. Salud humana, ocupación, vida familiar, vida profesional, vida cultural. Y el ser humano inconscientemente se está dejando envolver por lo pasajero de todo esto. Hermanos, si viviéramos verdaderamente centrados en Cristo, haciéndole frente con responsabilidad a lo temporal, estaríamos por encima de lo temporal, sabiendo que esa relación con lo temporal no es lo único en nuestras vidas, sino que sabiendo que estamos para la eternidad del reino de Cristo. Si viviéramos centrados en Cristo, nada nos angustiaría. Si viviéramos centrados en Cristo, viviríamos realmente la fe. Fe en el Dios verdadero. Fe en el Dios que, haciéndose hombre sin dejar de ser Dios, es el Salvador. Y viviendo unidos a Él, experimentaríamos la
trascendencia del acto salvífico de Cristo. Cristo no nos salva solamente para lo temporal. Cristo no nos salva solamente para lo material. Cristo, sin negar lo temporal, sin negar lo material, trasciende. Y a eso mismo temporal y material le da un valor trascendente. Si viviéramos realmente centrados en Cristo, hermanos, no nos ocuparíamos solamente de lo material, de lo temporal, sino que, sí, repito, siendo responsables de lo material y de lo temporal, viviríamos también para lo espiritual, sabiendo que lo material y lo temporal tienen una íntima unión con lo espiritual, con lo sobrenatural, en vistas a la trascendencia del reino de Dios. Hermanos, la conclusión que podemos sacar de todo esto es la importancia radical que tiene para todos una auténtica vida de continua relación y de continua dependencia de Cristo. Dependemos de Cristo. Y si vivimos de esa manera, conscientemente dependiendo de Cristo, nos vamos a dar cuenta de que Cristo nos da mucho más. Cristo nos satisface haciéndonos experimentar no solamente que dependemos de Él, sino que vivimos en Él y con Él. En lo perfecto de Dios, en lo eterno de Dios. Hermanos, tenemos entonces que llegar a relacionarnos con Cristo. Tenemos que llegar a vivir unidos a Él. Ahora bien, hermanos, veamos lo que sucedió en ese pasaje del Evangelio que hemos leído. ¿Qué sucedió? Una multitud de miles de personas, el Evangelio de hoy dice 5,000 hombres. Entonces, ¿cuántas mujeres habría ahí? ¿Y cuántos niños habría ahí? Por tanto, era una multitud multimillonaria. Eran miles y miles de personas que buscaban a Jesús, que querían escucharlo. Y al mismo tiempo, ser favorecidos con los milagros que veían que Él hacía. Y entonces, hermanos, les permitió y les ayudó a centrarse en un milagro.
Ya no solamente en los milagros de curación de las diversas enfermedades que podían tener todos aquellos, sino que les hizo un milagro supremo. Les multiplicó los panes. Acto profético de parte de Cristo. ¿Por qué? Porque con esa multiplicación de los panes, Jesús estaba ya profetizando, sin que lo entendieran en ese momento. Que luego él multiplicaría para todo el tiempo y para todo el mundo su presencia y su acto santífico. ¿De qué manera? Por los sacramentos. Y muy específicamente, muy concretamente, por el sacramento sublime, con el cual Él alimenta no solamente nuestra vida material, sino sobre todo nuestra vida espiritual, el sacramento de la Eucaristía. Hermanos, el católico que no vive la Eucaristía está lejos de Cristo. Y estando lejos de Cristo, vivirá con angustia. No será capaz de enfrentar toda la realidad de la vida temporal en vistas a la eternidad. No será capaz. En cambio, el que vive la Eucaristía, el que vive el misterio eucarístico del Señor, participando con frecuencia, mínimo todos los domingos, y hacer posible también entre semana algunos días, va a ser capaz de proyectar la presencia y la acción salvífica y santificante, plenificante de Cristo a toda su vida. Hermanos, qué importante, por tanto, es vivir el misterio eucarístico del Señor. Qué importante es participar de la Santa Misa. Qué importante es vivir en gracia. Para que, participando en la Santa Misa, esa participación pueda llegar al culmen de poder comer la carne y beber la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, recordemos que el misterio eucarístico del Señor se celebra bajo las dos especies. Pero aunque ustedes los fieles deben comulgar solo bajo la especie del pan, bajo la especie del pan está todo Cristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y solamente cuando una persona, por enfermedad, por alguna limitación física, fisiológica, no puede tomar alimentos sólidos, a esa persona la Iglesia enseña que se le puede dar la Sagrada Comunión, o sea, se le puede dar a Cristo a través de el vino consagrado, que ya no es vino, sino que es cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo también.
La Iglesia es consciente de la importancia y de la absoluta necesidad que todo católico tiene de vivir la Eucaristía. Y por eso permite que un enfermo que no puede tomar alimento sólido pueda vivir la Eucaristía bajo la especie de vino. Hermanos, Cristo en la Eucaristía es absolutamente necesario para todo católico. Y vuelvo entonces a insistir, hermanos, el católico que no vive la Eucaristía, el católico que no vive la Santa Misa, no solo como presencia, sino también como sacrificio, como alimento de vida eterna, el católico que no lo vive, está muerto. En cambio, el católico que la vive de verdad, como debe ser, y que viviendo en gracia, la vive en plenitud, no solamente estando ahí presente, sino participando de todo el sacrificio de Cristo y comiendo su cuerpo y su sangre. Tiene que llevar el fruto de una auténtica vida eucarística a todos los aspectos y a todas las circunstancias de toda su vida. Por eso, hermano, yo me pregunto, ¿de qué manera se está viviendo el misterio eucarístico del Señor para que muchos católicos no sean capaces de vivir en santidad? Entonces no están viviendo realmente la Santa Misa, como tendría que ser. Asisten a la misa solamente por cumplir una obligación. Y, hermanos, no se puede asistir a la Santa Misa solo por cumplir una obligación. Hay que asistir a la Santa Misa porque se está convencido de lo que es el misterio eucarístico del Señor. Y estando convencido, entonces se vive con intensidad y con constancia. Viviendo entonces el misterio eucarístico del Señor, no solo en los pocos minutos que se celebra la Santa Misa, sino que se proyecta, perdone que insista, se proyecta a toda la vida, a todas las circunstancias de la vida, a toda la realidad, no solo espiritual, sino también fisiológica, personal, familiar, cultural, profesional, política. Hermanos, la vida del católico debe estar totalmente impregnada de Cristo, dirigida hacia Cristo. Cristo debe ser el centro de la vida del católico. Cristo tiene que ser el centro de la vida de la Iglesia. La Iglesia no tiene por qué centrarse en el ser humano, sino que la Iglesia tiene que ayudar a que el ser humano se centre en Cristo. Ahí hay plenitud. Mientras la Iglesia esté centrada en el ser humano, teniendo a Cristo en Eucaristía como una devoción o como una gran devoción, hermanos, el ser humano y la sociedad en general no van a tener el fruto que deben tener. En cambio, si se logra centrar toda la vida de la Iglesia en Cristo, en el misterio eucarístico de Cristo,
Y no se vive solo como una obligación, sino que se vive como una relación íntima, profunda, fuerte, total, radical. O sea, que el misterio eucarístico de Cristo da como fruto la cristificación del ser humano. Entonces, veremos maravillas a nuestro alrededor. Veremos maravillas en toda la iglesia. Veremos maravillas en todo el mundo. Maravillas realizadas por Cristo en nosotros y a través nuestro. Maravillas realizadas por Cristo en la iglesia y a través de la iglesia para toda la humanidad. Hermanos, comamos y bebamos el cuerpo y la sangre del Señor. Alimentémonos de Cristo. Alimentémonos de Cristo, purificando nuestras vidas, transformando nuestras vidas, perfeccionando nuestras vidas, santificando nuestras vidas, cristificándonos y haciendo que Cristo logre ser el Rey, el Señor de todo el mundo, para que de esa manera peregrinemos durante esta vida temporal hacia el reino eterno del Dios uno y trino. Así sea. Credo in unum Deum, Padre omnipotente, Pastore di cieli e terra, Visibilium omnium et invisibilium, et in unum Domino Gesù Cristo, Figlio Unigenito, et ex Padre natum, ante omnia saecula, Deo de Deo, Lumen de Lumine, Deo verum de Deo vero, Genitum non factum, consubstantiae Patri, perque omnia facta sunt. Il prodere nostro omnes, il prodere nostro salute, de gente e gentis, ed incarnatus ed Spiritus Santo, Cris Maria Regine, et Domo factus est. Crucifixus est iam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in cielo, sed la dextra patris, et iterum vectus est cum gloria, judicaeribus et mortuos, cuius regno eri finis, et in Spiritu Sancto, Dominum edificante, qui ex Padre et Filio procede, qui cum Padre et Filio sine adorato et glorificato, qui potutus est per profetas, et una santa catholica, et apostolica ecclesia, confideo unum baptisma, in remissionem peccatorum, et especto resurrectionem mortuorum, et vita venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Laudate Dominum, quia benignus est, salite Domini eius, quoniam suavis est, omnia, ecunque volvi, fecit in cielo et in terra.
Orate, fratres. Suscita con il sacrificio di Magnus Christ, all'arte e gloria a noi suoi, a tutti gli altri popoli nostri, tu e i suoi interessi e la per omnia secula seculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum est spiritu tuo. Sursum corda. Abemus a Domine. Gratias agamus Domino Deo nostro. In nomine justum est. Benedictum et justum est, ecum et salutare. Nos tibi semper, et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater, omnipotens et Dene Deus, qui corporali et junio visia comprimis, mentem elevas, virtutem lagiris, et venia, per Christum Dominum nostrum, perque majestatem tua laudant angeli, adora dominationis, tremum potestades. Cieli celorum virtutes, a beata serafim, socia exultasini concelebram, cum quibus et nostros voces, quid amite iuvia te peccamum, supplici confessione dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenus sunt celi et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
amiguitos.
nobis quoque peccatoribus. Pero omnia secula secula. Amén. Oremos. Presenti salutaribus mori, et divini institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuo, adveniat regnum tuo, fia voluntas tua sibili in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, e dimite nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione. Sed liberanos mal.
secula secula. Amén. Pax Domini. Sit semper. Vobis. Vobis Spiritu Tuo. Agnus Dei, qui dolis peccata mundi, miserere nos. Agnus Dei, qui dolis peccata mundi, miserere nos. Agnus Dei, qui dolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus.
confío de Dios, Beate María, siempre Virgen, Beato Miguel Arcángel, Beato Giovanni Battisti, Santis Apóstoles Pedro de Pablo, Hominus Sanctis, Interfili Pater, Quia Pecami Unis Cogitazione, Verbo et Opere, mea culpa, mea maxima culpa. Y de obrer por Beata María, siempre Virgen, Beato Michele Arcangelo, Beato Giovanni Battista, Santos Apóstolos Pedro y Pablo, Omnes Santos, e Pai Patri, orai pro me, Domine Deo nostro. Misereatur vesti omnipotens Deus, per divis caritas vestris perducat vos ad vitam aeterna. Amen. Indulgentiam, absolutionem, per remissionem peccatorum nostrorum, tribua nobis omnipotens et misericordiosus. Amen. Exiavis Dei, exequitoris peccata mundi. O Domine, non sono dignus, udire sul tetto mio, se tanto vivero, e sarà vittura mia. Domine, non sono dignus, udire sul tetto mio, se tanto vivero, e sarà vittura mia. Domine, non sono dignus, udire sul tetto mio, se tanto ti prego, e sarà più la mia mamma. Corpus Domini Jesu Christi, custodite in tua vita.
Civitas, cuyos participantes ellos en Ilipsum, irum en ascenderum tribus, tribus domini, ad competendum nomine tuo domini. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Da nobis quaesumus misericordiaeus, cui sancta tua, quibus incessantia expremur, sinceris tractemus obsequis, de fidelis semper mentes humanas. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate de Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Questum est Domine Deus nostre, ut quod divina attribuis participatione gaudere, humanis non sine subiacere de periculis. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate de Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Cum est in spiritu tuo. Ide missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum est spiritu tuo. Initio Sancti Evangelii, secundum Ioannem. Gloria Tui, Domine. In principio era il verbo erat ab Deum, et Deus era il verbo. Hoc erat in principio ab Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et in ipso factum est dicere quod factum est. In ipso vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebre eam non comprendere. Quid homo missus ad Deo, qui nomen era Ioannis. In venire in testimonio, ut testimonium per libere de lumine, ut omnes credere per illum. Non erat illux, sed ut testimonium per libere de lumine. Era lux vera, qui illuminat omni, omni venite, in hoc mundo. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognovi. In proprio venit, et sic eum non receperum. Quocum laudem receperum eum, Dedi Deis potestatem filius Dei Piei, is qui fedum in omni eius, qui non ex sanguinibus, neque ex brunde de carnis, neque ex brunde de viri, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria meius, gloria quasi unigenti a patris, plenum gratia et verita. Gloria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita dulcedo et spes nostra, salve. A te clamamus, censores filiere, a te suspiramus gementes et frentes, in lacrimarum vale. Ella ergo advocata nostra, y los tuos misericordias oculos, ad nos converte. Et Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis possum exilium ostende. O Venus, o Via, o Lucis Primo Maria, ora pro nobis Santa Dei Genitrix, ut in eritiam promus nebus Christus. Oremus. Deus, refugium nostrum in virtus, populum ad te clamantem propitius vestisse, et intercedente gloriosa, et immaculata Virgine Dei Genitrix Maria, cum Beato Joseph, eis sponso, a Beatus Apostolis Tuis Petro et Paulo, et omnibus Santis, quas per conversione peccatorum, pro libertate et exaltatione, Sancte Matris Ecclesiae, precis refundimus, misericors venimus exaudi, per eum Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Michael Arcangele, defende nos in preio, contra inquisitio et insidias, diaboli et presidium. In peccatis Deus, suplicis te peccam, ut peccatis suplicis celestis, sana nobis tuae spiritus malignos, quia perditionem animarum perorantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Cor Jesu sacratissimo, miserere nobis. Cor Jesu sacratissimo, miserere nobis. Cor Jesu sacratissimo, miserere nobis. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en cielos, tierra e infiernos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Te adoro y te desagravio, oh Jesús hostia. Ahora y siempre, y en el tiempo de la nada. Te adoro y te desagravio, oh Jesús hostia. Ahora y siempre, y en el tiempo de la nada. Te adoro y te desagravio, oh Jesús hostia. Ahora y siempre, aquí y en todo lugar. Somos fuego de presencia y oración. Generando el Señorío de Cristo. Procedamos en el fuego eucarístico.